Presidente, si me lo permite, su gobierno está a punto de cumplir 100 días, en unos 4 o 6 días. Ayer precisamente salió una encuesta donde ha sido usted incluido dentro del top 10 de los mejores presidentes del mundo en cuanto a aceptación por sus gobernados. Sin embargo, a mí me gustaría que me dijera qué le ha gustado de ser presidente y qué no le gusta de ser presidente. Lo digo en el segundo término, que no le ha gustado, porque hay instituciones autónomas como el INE, como el COFESE y como incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han querido crecer pues sobresaliéndose a un mandato, ¿no? Quisiera saber cuál es lo que le ha gustado ser presidente y lo que no le ha gustado en 100 días. Bueno, lo que me ha gustado es servir. Constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno. Eso es el mejor pago, el mejor sueldo. Eso no tiene comparación. Eso es lo que más me ha gustado, que yo pueda ver un adulto mayor que me diga que ya recibió lo de su pensión y que antes no recibía nada, porque era jubilado o era pensionado del ISSSTE, del seguro, y no recibía, y que ahora ya en su cuenta recibió los 2.550 pesos, o quien recibía 1.160 y ahora recibe el doble, o el que no recibía nada y que ahora está recibiendo este apoyo, o el adulto mayor que recibe y me dice: yo no lo voy a cobrar, ¿cómo lo devuelvo? Porque yo tengo posibilidades económicas y quiero que se utilice este dinero para ayudar a otros. Eso me llena de felicidad. Eso y muchas cosas. ¿Qué es más complejo en el gobierno? Pues empujar, ¿no?, al animal, porque es como un elefante, con todo respeto a los elefantes, que camina muy lento, es un cuerpo de avance lento el gobierno, porque además no estaba hecho para atender a la gente. Estos tecnócratas aprendieron algunas fórmulas que en esencia consistían en facilitar que se hicieran negocios al amparo del poder. Eso fue lo que aprendieron. Eso es lo que ellos piensan que debe ser el gobierno. ¿Cuándo atendían a la gente? ¿Cuándo un servidor público hablaba con la gente, con el ciudadano? No era su función. Nadie hablaba con la gente. Incluso ese es un asunto que tenemos que resolver nosotros, porque hemos avanzado, tenemos comunicación con la gente, pero falta más. Todavía hay quienes piensan que ser servidor público es llegar a la oficina a las 9, 10, ir a comer a las 2, regresarse acaso a las 5, irse a las 7 y no salir de la oficina y estar ahí viendo papeles, recibiendo oficios, en reuniones, sin conocer el territorio, sin conocer a los pueblos,
¿No les da el sol? Están blanquitos, puchos, dirían allá en mi pueblo. Pero ya a todos les tiene que dar el sol, digo, con protección solar.